Mira cómo dice, res. Chef Miguel, $9, 2 puntos, 1 kilogramo. $9 el kilogramo. Esto es beef. Hermano latinoamericano, ¿sabes cuánto gana un jubilado de cubano? Porque en Argentina se está acabando el mundo, hay que darle candela a Milei y vamos a arrancarle los trozos. Y eso es un problema que debería estar resolviendo Argentina, pero yo hablo con los latinoamericanos esto, con lo de las izquierdas solidarias, con lo de los movimientos socialistas y todo eso, porque ustedes se cogen los problemas de ese tipo como muy suyo. Todas las ciberclerias cubanas están sufriendo amargamente el tema de los jubilados argentinos. ¿A serio ustedes no van a hablar de los jubilados cubanos? Yo no le estoy echando tierra arriba al Chef Miguel. Chef Miguel tiene un negocio. Ojalá todo el mundo tuviera un negocio y tuviera que todo el mundo se obliga ahí y los precios se acotejan. Pero este es el precio que hay que pagar. Ahora mismo, si tú quieres que un jubilado se coma 1 kilo de beef, es $9. ¿Tú sabes cuánto gana un jubilado? Gerardo, René, Ramón, Fernando y Antonio. Cinco. Y nadie habla de los jubilados cubanos. Yo no he visto una ciberclaria de la Unión de Jóvenes Comunistas que comparte la situación de los jubilados en Argentina hablando de los jubilados en Cuba. Entonces ustedes no son tan de la causa. Ni ustedes son tan del dolor, ni a ustedes les preocupan los jubilados. Lo de ustedes es rezingar con la ideología de ustedes. Ustedes es pertenecer al bando ese y ya hay más nada. Ustedes no es tener, mira para acá, raciocinio ninguno. ¿Qué más le va a los jubilados en Argentina y a los cubanos? Nadie habla de los cubanos. Revisa los perfiles de todas las ciberclarias que tú conozcas que se manifiestan en internet. Y vas a ver cómo le echa que no, que los jubilados en Argentina, los jubilados en Argentina, los jubilados en Argentina. Pero los cubanos, ¿cómo hablan?